bueno, eh, primero que nada, agradecerles a todos y todas las personas que están acá y especialmente a quienes organizaron el, este encuentro, que me parece algo muy importante que llegue hasta acá a estos lados tan lejos de la realidad que vivimos nosotros en In Centro e in Sud America. Ringrazio tutte eh, e tutte, tutte le persone che sono qui e gli organizzatori eh, per questo incontro eh, in un posto così lontano da quello che accade quotidianamente in Centro e in Sud America. Bueno, eh, come già lo, lo menzionarono, mi me presentarono, pues. En estos 13 años de lucha que llevo buscando a mi hijo, Óscar Antonio López, enamorado, he conocido cientos de miles de historias aterradoras de personas que han, que han tenido que salir de su país, que han tenido que, que dejar a su familia y eh, huir de la violencia. Eh, buscar una vida mejor, buscando una vida digna con intención de llegar a Estados Unidos, otras personas que han salido a buscar refugio, a buscar eh, asilo en otros países y, bueno, personas que han sido violentadas eh, de diferentes formas en el camino. Come hanno già detto quando mi hanno presentata, in questi 13 anni di ricerca di mio figlio Oscar Enamorado, ho ascoltato migliaia di storie di persone che hanno dovuto abbandonare le loro famiglie, la loro terra, che sono scappate per un rifugio, per una vita degna, per chiedere asilo anche negli Stati Uniti. Persone che sono state forzate ad andare via dal loro paese. Bueno, entre. La, la, la migración es de hombres y mujeres, niños, adolescentes de diferentes edades. Y las pues las mujeres eh, somos eh, pues las más vulnerables. Inicia la violencia desde nuestro país de origen, porque no podemos dejar de señalar a los países expulsores, en este caso los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Estas mujeres que salen principalmente por la violencia, que sufren en la violencia machista, que sufren por su, en su casa con su pareja y ellas eh, lo primero que hacen... Obviamente, algunas que tienen la fuerza y el valor para pedir ayuda acuden a una autoridad, pero estas no son escuchadas. Al contrario, cuando ellas piden ayuda, eh, se ponen aún en más riesgo. Por eso es que la gran mayoría decide callar. Eh, de una migración de uomini, bambini de todas In tutto ciò però le donne sono le più vulnerabili eh, perché la violenza inizia proprio dal loro paese. Non possiamo non denunciare infatti i paesi, i, i paesi stessi del Centro America. Le donne sono quotidianamente vittime di violenza macista e se chiedono aiuto alle autorità non vengono ascoltate. Per questo sono costrette a cercare aiuto altrove. Eh, en los años Los hombres eran los que salían y las mujeres se quedaban a cuidar a los hijos, a cuidar el hogar. De... Después, año con año, la migración fue aumentando y las mujeres decidieron salir también dejando a sus hijos, a sus hijas, a cargo de sus madres, eh, a cargo de sus padres, de los abuelos. Y últimamente, las mujeres han salido con sus hijos en brazos con sus niños, bebés recién nacidos, de meses, de cero meses a un año, y eso es lo que cada vez ha ido incrementando. Ahora son las familias completas las que salen desde hace unos años vemos eh, hemos escuchado hablar de las de las caravanas que, que han salido en grupos que se organizaron se formaron en sus países de origen, especialmente en Honduras, cuando fue el fraude electoral en 2017, cuando tuvimos un presidente que fue un narco, eh, un narco gobierno, y él se reeligió y hizo fraude, entonces la violencia aumentó, E, bueno, così poco a poco ha ido incrementando e ha sido algo che nadie lo ha potuto parare. Negli anni precedenti, inizialmente erano gli uomini che andavano via, le donne restavano a casa a badare ai figli. E adesso, negli ultimi anni, la rotta è cambiata. Le donne inizialmente scappavano lasciando prima i figli alla famiglia, anche ai nonni. Adesso, negli ultimi anni, vediamo scappare famiglie intere, le donne scappano anche con i figli appena nati. E pensiamo, per esempio, alle carovane che sono nate negli ultimi anni, come quella nata spontaneamente in Honduras dopo l'elezione, la frode elettorale nel 2017 di un nuovo, nuovo narco-presidente, appunto, di un governo legato ai narcos che ha creato appunto un escalation di violenza. que ha aportado eh, la, la, las personas a dover fugir del propio bueno, país ahora las personas llegan a méxico y desde el momento que cruzan la frontera de guatemala con con méxico pues se topan con los muros los muros que son ahora de militares eh, luego pues eh, son asaltadas, son, sufren violencia sexual, eh, son secuestradas, eh, son personas que es, son explotadas eh, sexualmente, en fin, pasan eh, muchas cosas eh, muy fuertes cuando, cuando llegan a territorio mexicano. Estas personas pues son también entregadas a los grupos criminales, estoy hablando de mujeres, pero obviamente también los hombres, porque los hombres sufren eh, secuestros, la desaparición forzada que es por parte de las, eh, de servidores públicos. Ahora, cuando las personas llegan a México, E trovano tra la frontiera tra Messico e Honduras un muro di militari. Le donne sono sempre le più colpite, vengono aggredite, sfruttate anche sessualmente. Succedono cose molto forti appena arrivano in Messico. Queste donne spesso sono consegnate a organizzazioni criminali, ma non sono solo le donne. Anche gli uomini spesso spariscono per volere del governo. Por eso es que las... Las, la, el aumento de personas desaparecidas en México ha incrementado cada vez más. Eh, es, el, ningún gobierno quiere hacer nada para evitarlo. Nadie está haciendo nada para localizar a las personas que están desaparecidas, ni tampoco ponen un alto a la, a la violencia. Y bueno, nosotros ahora pues luchamos para que para que esto no siga pasando y eh, todas estas políticas migratorias, migratorias son las que permiten que las personas pues tengan que eh, pues que pagar contratar eh, coyotes pagándoles una cantidad de dinero muy altas para que las las ayuden a cruzar por México E che la, la llega a Stati Uniti, ponendosi a un, un, un rischio più alto. Eh, quindi, l'aumento delle persone desa eh, desaparecidas in Messico è aumentato. E di fronte a questo, nessun governo fa nulla e non pone neanche un limite all'escalation delle violenze. Noi lottiamo quotidianamente affinché tutto questo si sappia. Eh, queste politiche migratorie eh, sono frutto di un piano che consente la continua corruzione, il pagamento eh, obbligato alla frontiera, eh, che mette appunto in difficoltà le persone migranti e le mette eh, in una condizione di, di ricatto perenne. In questi momenti, eh, la frontiera nord. de México eh, están llenas de personas migrantes en situación de calle, personas que lograron cruzar eh, por todo México y llegaron hasta la frontera y ahí se quedaron varados porque ya, ya no pueden cruzar a pedir asilo político porque son personas que vienen huyendo, que su vida estaba en riesgo en su país de origen. Hombres, mujeres, niños, como ya mencioné, pero con las políticas que cada vez eso incrementan, eh, las políticas de Estados Unidos y obviamente el gobierno mexicano pues doblega sus manos ante el gobierno de Estados Unidos y lo que hace pues es reprimir a las personas eh, migrantes violando sus derechos. e poniendole a un rischio più alto che pues, le persone terminano in mano dei gruppi criminali. Eh, la frontiera nord del Messico in questo momento, eh, in questo momento è piena di persone migranti bloccate che arrivano fino alla frontiera nord e non riescono a proseguire e quindi a chiedere asilo. Sono persone che sono fuggite dalla violenza e da situazioni a rischio nei loro paesi. Ma in questo vediamo che eh, il Messico, eh, la politica messicana, è strettamente legata e serva della politica migratoria degli Stati Uniti. E questa connivenza non fa che mettere le persone migranti eh, quotidianamente a rischio e in mano alle organizzazioni criminali. Grazie.